campo en el que estamos. Es decir, son municipios muy pequeños, con muy poca población, y con una tradición en la gestión, digamos que muy arraigada, y hay determinadas cosas que se han ido manteniendo por inercia a lo largo de este tiempo. Yo no soy de allí, también es otra cosa que me gustaría contaros, porque para los que vivís en los pueblos, seguro que ese dato es relevante, sabéis que ese dato es relevante. No soy de allí, y para los de allí nunca seré de allí. Desde el punto personal te puede importar más o menos, a mí no me importa mucho. Y el otro día lo hablamos con Rita, el tema este de la integración o cómo de la gente, cómo te integras en el municipio. El caso, tampoco quiero enrollarme mucho y quitar mucho tiempo a Rita, el caso es que llevo aproximadamente unos 15 años viviendo en el pueblo, un poco más vinculado a la montaña palentina, y con todo ese caldo, pues es bastante difícil pensar que podíamos estar gestionando, o hemos podido estar gestionando durante 4 años la Junta Vecinal. Pero se aliaron varios satélites, 3 o 4 estrellas, y casualmente salimos elegidos en la Junta Vecinal. ¿Por qué nos presentamos? Decimos presentarnos. Pues yo creo que además compartimos un poco la misma idea. Y era porque el clima de convivencia en estos dos pueblos, sobre todo en San Martín, era bastante complicado. Era un clima de no sé si decirlo, de violencia tapada, pero se puede decir, ¿no? Y entonces entendíamos que era un ejercicio de responsabilidad intentar incidir sobre todo en esos aspectos de convivencia. Luego Rita os hablará de la gestión, que yo creo que ha estado muy bien y se han hecho cosas muy interesantes, pero ese tema para nosotros era vital. Un pueblo tan pequeño en el que las relaciones son tan cercanas a veces, pues entendemos que era fundamental incidir en eso. Bueno, nos presentamos, salimos, lo que intentamos al principio fue, lo primero de todo, es recuperar ese espacio de diálogo, ese espacio de convivencia entre los vecinos, y volver a poner en marcha los concejos abiertos, en el que dejaron de hacerse precisamente por ese clima de violencia, ¿no? Porque era insoportable asistir a un concejo de vecinos con una sensación de que faltaba muy poco para llegar a la verdad es que con bastante éxito en ese sentido empezamos a funcionar los concejos. Bien es cierto que esa violencia decayó bastante en los concejos, porque una de las partes, ya sabéis que siempre hay dos bandos, ¿no? Pues una de las partes decidió no asistir a los concejos, pero aún así hemos querido incorporarlos un poco a la gestión y a la participación de todo lo que se decía en esos espacios. Digamos que nosotros tenemos poco margen de maniobra, después Rita os contará. Digamos que seguro que también sabéis que en las juntas vecinales la gestión es, digamos, el marco de gestión queda reducido a leñas, pastos y caza. Leñas no suele haber grandes problemas, pastos y caza sí. Y en nuestro caso, por ejemplo, en los dos hemos tenido bastantes problemas. Os hablo solamente digamos, lo que yo me encargué un poco más, que tuvo un problema que fue en la caza, y ya os dejo con Rita. En cuanto al tema de la caza, allí en esos territorios hay caza mayor, ya sabéis que todo lo que se transforma en negocio, pues al final acaba siendo un problema, pero si además está vinculado con las personas y con el medio ambiente, pues es posiblemente se agrava mucho más. La tradición que se había estado llevando hasta ese momento en las juntas vecinales, en estas juntas vecinales, yo me libero, se lo doy al primero que venga, que normalmente era, hacías una subasta pública, se quedaba desierta,
e inmediatamente después estaba la persona que te decía, yo te pago esto, y entonces se pagaba, y ya está, esa era la gestión que se hacía. Nosotros decidimos darle una vuelta porque efectivamente hay un problema bastante serio con el tema de la caza allí, con el tema de furtivismo y sobre todo con el tema del negocio en estos espacios, y nos ha costado bastante, pero yo creo que hemos dado al final con una fórmula, que es encontrar a alguien responsable, decirle una serie o a través de un contrato acotarle bien qué es lo que puede hacer, y yo creo que ha estado bien. La lucha ha sido bastante potente porque digamos que nosotros, nuestra gestión en este sentido no era una gestión económica, es decir, no queríamos sacar tajada económica para la fuente final en este espacio, sino que queríamos hacer una gestión sostenible y razonable en ese espacio. De hecho, lo primero que hicimos fue sacar, por ejemplo, los corzos como cuota, ¿no?, de caza, porque hay muy pocos corzos que están siendo desplazados por los ciervos. Por supuesto, eliminamos al lobo porque allí en principio no hay ningún, no tenemos problemas, los ganaderos no están teniendo problemas serios con el lobo en nuestros vecinales. Y entonces, bueno, esa fue una decisión un poco compleja para la gente porque, bueno, la gente al final lo que quiere es decir, bueno, ¿cuánto dinero vas a sacar de este espacio? Y bueno, pero al final, ya no quiero enrollarme porque soy un poco brazas. Al final, bueno, pues hemos seguido una dinámica bastante, yo creo que bastante buena. Hemos tenido suerte de momento con la gente que está y estamos contentos. Para terminar, deciros que nosotros ya no estamos gestionando la junta vecinal. No sé si luego Rita os hablará de eso o no, que a lo mejor tampoco es relevante, pero bueno, nosotros ya no estamos gestionando la junta vecinal. Estamos contentos, no por no gestionarlo, sino por la labor que se ha hecho. Nos hubiera gustado, sobre todo a Rita, le hubiera gustado continuar un poco más. Estaba, no sé si un poco cansado, pero sí, claro, hemos estado de trabajo. Pero bueno, es lo que es. Y Rita es muy optimista en este sentido y os dejo con ella, que seguro que os va a transmitir ese optimismo. Así que nada, Rita, te voy pasando la... Bueno, os voy a enseñar a través de imágenes un poquito porque es importante que entendáis la realidad en la que vivimos, porque al final son zonas, diría que a nivel planetario, muy particulares. O sea, nuestro entorno son, lo que hemos estado gestionando son unas 750 hectáreas y el 80% es monte de utilidad pública, comunal, de uso comunal y de gestión pública y comunero. Entonces esto es muy peculiar porque no coincide, pues a lo mejor, con los pueblos de Tierra de Campos o no sé si en Extremadura o... Entonces esto hay que entenderlo. Territorio de alta montaña, esta imagen son pastos de alta montaña donde los extremeños venían a pastar con sus merinas en verano y los echamos mucho de menos. Y parte de la foto. Este es un marco general del pueblo, digamos, ahí se ve el límite. Y pues prácticamente todo es zona boscosa de robles y luego están las praderías, que son de siega, de hierba y de diente, donde luego metemos a los ganados, porque hay que entender que este paisaje es un paisaje ganadero, por lo tanto un paisaje humano, donde el humano y la naturaleza conviven. Esto no es un paisaje natural, el paisaje de praderas. Pásame la foto. Ahí, digamos, pues eso, voy a separar un poco en bosque y en praderas. El bosque es, pues, donde predomina la naturaleza al ser humano, ¿no? Nos da calor, aprovechamiento micológico, caza, sombra, agua, fresco en verano y demás. Pasa. Y las praderas, pues esto ya es un poco el símbolo más donde el humano interviene en el paisaje, que son tan importantes como el monte en donde vivimos, porque si no, o sea, muy importante, en San Martín y en Peravertut ya no hay ganaderos locales, o sea, ninguno de los 30 habitantes somos ganaderos. Desde los años 70, los pueblos se despoblaron y aquello pues se quedó así. Entonces lo que hacemos es alquilar los pastos, que es uno de los ingresos, pero claro, la forma de gestión del territorio ha cambiado. Es
perdiendo un montón de territorio porque ya no se pastorea, no se... Bueno, voy a seguir la no me quiero liar mucho. Paso a la foto. Paisaje ganadero, se trata... Ah, mira, en esta foto pasa la anterior. En esta foto es muy interesante, que es una vertiente que hemos dejado abierta, pues para la próxima o para los que vengan, o para ya se verá cuándo, que es eso que veis ahí, que es el tendido de alta tensión que se puso en los años 80, es muy importante esto. Y hubo una concesión entre Viesgo y el pueblo, una concesión de que se les dejaba usar el espacio gratis a condición de que pusieran las infraestructuras para que nos llegara todas las neveras a casa, pero eso ya se acabó ese contrato, no sé si era 4 o 5 años, y es una pelea que también, pues igual que cuando se ponen molinos de viento, o igual que en las federaciones de entidades locales de León ya lo están dando mucha caña. Entonces es un frente que tenemos abierto y que... Pues es un frente de esperanza también, porque, oye, no, tendrán que pagar el uso. Son 6 kilómetros, entendido, donde también tiene sus consecuencias, ¿no? Yo te tengo a ver para un otro, y tendrán que hacer también sus aportaciones, porque es que es eso de llegar, poner y enriquecerme a cuenta de qué y cómo. Pero bueno, eso no nos ha dado tiempo en esta vez, pues a ver si los que vienen o para otra, o, pero bueno, es un frente importante que está ahí abierto. Esto es nuestro concejo, la asamblea de vecinos, ¿no? La forma más democrática y tradicional con la que se han gestionado toda históricamente y prehistóricamente estos territorios tan pequeños, que no sé si es aplicable en comunidades grandes, pero en nuestros pueblos, ¿cómo no? O sea, nos juntamos, nos reunimos, cómo van los gastos, qué pasa, qué podemos hacer, qué tenemos para gestionar. Lo peculiar de nuestros concejos ahora mismo es que hay varias. ¿Las veis ahí? Pues estas, hay otra, no formaban parte del concejo. Entonces es muy bucólico pensar que es democrático, pero la verdad es que hay un 50% de la población que no formaba parte de la toma de decisiones, ni de la gestión del territorio, ni de nada, hasta hace 4 días. Entonces eso es un punto fuerte que hoy podemos encontrar en los concejos. Que las tomas de decisiones desde un punto de vista feminista, desde el punto de vista de mujer, pues creo que podemos hacer otros avances y otras cosas. Importante, el concejo, muy importante. Aunque en realidad somos junta vecinal, no somos concejo, pero se gestiona el territorio como se ha hecho toda la vida. Asamblea de vecinos, para evitar problemas, conflictos, estar todos comunicados. Y tener una gente, ahora mismo no hemos salido, pero yo le decía a mi compañero, digo, estoy feliz, o sea, nos pusimos porque había violencia explícita, y ahora, pues en el pueblo de 30 personas, pues un par de familias grandes se han hecho alianza y pues, no hemos salido, pero bueno, se han hecho muy amigos y ya no hay ese entorno de violencia, vamos, y hemos dejado un caminito, o sea, hemos dejado ya unos contactos en la gestión de caza, unos contactos en la gestión de pastos y en otras cosas. Aprovechamientos que tenemos, pues pastos, y eso, el problema es que ya no hay vecinos, o sea, ya no, ya, ahora mismo ya son pastos sobrantes, uy, aquí están las columnas de extrema, que las necesitaríamos mucho para mantener la cornisa cantábrica y los cuerpos altos que les estamos también perdiendo, porque hasta que ahora ya los conservacionistas van por otras líneas, pero hasta que nada se consideraba que el no tocar era una forma de proteger el entorno. Y lo que yo quiero daros a entender con esto de bosque y de praderas y demás es que no, el ser humano, que nosotros somos el entorno, nosotros somos naturaleza y nuestra intervención en el entorno forma parte de la naturaleza. El humano somos animales y formamos parte de la naturaleza. La caza, las leñas. En leñas en bosque voy a señalar también que en todo nuestro pueblo. Muy curioso, porque 700 hectáreas, bosque, leña, no sé qué, pues no hay absolutamente ni una sola persona, ni una sola familia, ni nadie que viva en el bosque y del bosque. Sí hay puestos de trabajo, porque aquí en Valladolid tenéis varias oficinas, en Valencia también hay oficinas, en Madrid también hay oficinas, y luego hay bastantes burocracias de por medio que se ganan su puesto de trabajo. Pero la triste realidad es que Pera Pertú no vive absolutamente ni una sola familia en el monte y del monte. Entonces aquí sí que hay algo que cuestionar.
mínimos realistas, 3 familias más en cada pueblo. Ampliamos nuestra gestión porque cuando entramos nosotros pues había un déficit, pues por varias razones, ¿no?, de la gestión anterior, y pues pudimos quedarle al poco de cómo más podíamos sacar un poco de rentabilidad con ingresos, que no podía ser que un entorno tan rico con tantos recursos fuera deficitario. Es que era, yo me costaba mucho entenderlo. Y entonces ya pues encontramos también otro aprovechamiento, que es el apícola, que hasta entonces no se había hecho en nuestro caso. Porque ya pues sí, que tenéis todos los apícolas enteros, pero bueno, y viene un trashumante a la época de floración de brezo. Yo tengo abejas, que hay que partir también, yo soy ganadera, y bueno, el trashumante sube al puerto, a la sierra, manteniendo distancias, aunque no tengamos 26 colmenas, o sea, teniendo un poco de respeto a lo que hay, no respeto dentro de la legislación, respeto que se consigue en la asamblea. Entonces sube la apícola, pues viene en junio, además es un profesional del que tiene muchas cosas que contarnos, que tenemos mucho que aprender de él, sube en junio y marcha en septiembre, pues a la floración del brezo y, como digo yo, a cuidar a sus abejas, porque vienen de, no sé si de girasol, me parece, cuando las trae a Peravetú, y entonces viene un poco a curarlas. Aparte de sacar un poquito de miel de brezo, pues así también se cura. Porque, claro, es un entorno donde no existe el químico, no hay agricultura y tenemos una multifloración espectacular. Si tenéis oportunidad de consumir miel de la montaña palentina, pues no quito mérito a otras, ¿eh? Pero cierto es que no hay químico. Y este es otro aprovechamiento micológico, que hemos empezado un poquito, pero tenemos aquí mucho que hacer porque no se ha hecho nunca, no tenemos tradición micológica, vienen los vascos a darnos lecciones y es muy interesante, la verdad, es muy interesante. Pero bueno, ahí hemos hecho, sí, hemos acotado tal y demás, pero no nos ha dado tiempo, en realidad en 4 años no nos ha dado tiempo a hacer todo lo que nos gustaría, pues que ni en 4 ni en 8 años se gestiona nada ni se toman decisiones vitales. Entonces ahora vienen otros, se deja una senda, les toca a los otros, que lo hagan lo mejor que puedan y quitaremos el más. Yo estoy muy positiva, pues me parece fenomenal, agradezco también, ¿no?, que te quiten un poquito de peso y en el futuro pues ya se vean. Pero que hay que trabajar mucho, no se trabaja ni en 4 ni en 8. Y más de 8 no se debe. Y aquí hay una frase que es muy importante, que es: sin paisanaje perdemos paisaje. Sin paisanaje perdemos paisaje. Somos naturaleza. Aquí he hecho un pequeño recorrido. Primavera, voy a enseñar un poco ahí las 3 imágenes, las 4 estaciones. En esta imagen, que estamos pues, viendo leñas, que estoy un poco monte y demás, se ve aquí pues, todas las escobas que hay, ¿no? Pues esto es una de las razones por la que pues eso, la gestión ahora mismo de las ganaderías no es la que era antes. Las ordenanzas que tenemos están pensadas para un territorio donde cada vecino tenía sus 6 vacas y eso ya no existe. Y yo no sé si en algún futuro existirá, pero ahora mismo no existe y no tiene. No. Entonces aquí hay que. Porque también los ganaderos son necesarios, pero que el ganadero entienda que es el dios del territorio, eso tampoco es así. No es así, porque vale, ahora mismo también desde lo privado y desde la administración, para ser ganadero tienes que tener 2.000 vacas. Entonces, estos territorios no se conciben así. La gestión comunera no puede ser que una persona atienda a 2.000 vacas primero, porque físicamente no puede atender a 2.000 vacas, no es por decir, venga, a pastar de aquí. No. Y luego, aquí hay otra imagen, que este es el bisonte europeo, que no se sabe si lo habrá de Sancelial, que también pues, es otra iniciativa que hay desde el municipio. A nosotros nos ha supuesto, bueno, nos supone beneficios y también nos ha supuesto problemas en realidad en la gestión de nuestra junta vecinal, porque no me voy a explayar en este tema, no me voy a meter. Pasa. Verano. Pues en el verano eso, se ciega las praderas. La pradera es lo único de todo nuestro territorio que son propiedades privadas, pero que tienen una gestión también tradicional de uso comunal. O sea, la pradera no se pisa desde el 1 de marzo, se deja crecer la hierba y a partir de que
eso queda abierto y tú tienes derecho a paso y derecho a uso. No se puede esto, no está atendiendo la hierba, lógico y razonable, ¿no? En veranito también, ¿qué hemos hecho en estos años? Potenciar nuestro entorno como un entorno donde vemos que es muy posible y muy positivo un aprovechamiento, por llamarlo de alguna manera, pedagógico. ¿Por qué? Porque los niños, nuestra sociedad, necesitan naturaleza, ya lo dice Richard Lau en el trastorno por déficit de naturaleza, y nosotros tenemos el entorno, y no solo eso, o sea, nuestro entorno necesita niños. Niños que se manejen, que crezcan y que sepan utilizar esos recursos y lo que hay. Porque tampoco me voy a meter un poco con el tema de animalistas porque me caliento. Entonces, niños que crezcan en un entorno, que sepan y que aprendan a respetarlo y valorarlo. Entonces, el aprovechamiento pedagógico del monte, que a ninguno de los iluminados en concejo que gestionó durante miles de años desde que existe la escritura se le ocurrió. Pues ahora mismo yo creo que es el puntazo de todo lo que hemos hecho, está empezando, o sea, no, pero es una historia muy interesante. Pasa la cosa. El otoño, pues eso, un poco las leñas, el bosque, la correa, la caza, los hongos, la miel, y prepararte para la invernada. ¿Qué es esta? Esto es el invierno en Peratelli. Ahí está la carretera que nos comunica Peratelli con San Martín, que no se ve en esto. Mira, ahí están las llenadas. Habrá un metro de nieve. Creo que en esta grada estuvo 7 días sin poder subir la máquina y abrirnos la carretera. Mira, ahí hay una farola. Ahí, con eso, cuántos kilos de nieve habrá. Ahí está la puerta de entrada a esa casa. Vale. Con el invierno nos acordamos un poco de las migraciones y las cosas negativas, o también lo que sé, más vale tener el choricito colgando y la leña metida. Y cualquiera, ¿no? Creo que hay representantes políticos, cualquiera puede entender que ante esto, como este día de invierno, meses de invierno, no puedes salir de casa a ganarse un jornal. No puedes coger el coche, no puedes ir al monte a tirar de motosierra, ni puedes ir a comprar pata, ¿me entiendes? No, entonces, no se pueden aplicar las mismas leyes que existen a nivel otros sitios a los que estamos aquí en estas. O sea, cualquiera lo entiende, viendo esta imagen es fácil, ¿no? Por ejemplo, ¿por qué no hay nuevos ganaderos en Peratelli? Primero, porque ahora para ser ganadero parece que tiene 2.000 vacas, cosa que no se entiende y que no. Aquí en estas formas en las que vivimos no es factible. Y después, porque aparte de las leyes estatales que tenemos de que tienes que hacer la explotación a 700 metros del núcleo, no sé qué, no sé cuánto, en línea recta me da presenta, por supuesto. Entonces, por ejemplo, desde mi casa a 700 metros así me da presenta, pues te presentas a cuántos metros de altitud. Y con este acceso, sin agua y sin luz. Por favor, los animales en invierno necesitan atención, necesitan comer, necesitan beber y necesitan cariño para que no se mueran de pena. Entonces, ¿por qué siempre se ha tenido las vacas debajo de la habitación? Porque no había otra. O sea, en esta situación ni siquiera puedes llevarlas al río a beber. Es que coger la nieve y deshacerla para que beban. Leyes, por favor, que nos excluyan de estas leyes, no lo sé, hay que trabajar aquí a nivel político, no puede ser, no puede ser. Otra. Y, muy importante, o sea, los puntos negativos que ya hablábamos antes, ¿no? Por la despoblación, perdonadme, esa N, es una N. El envejecimiento de la población y la soledad, ¿no? Pues son puntos que hay que pelearse y que hay que seguir peleándoselo. Y unos mínimos realistas. No puedes pedir que el 70% que migró a vivir a la ciudad se retorne a los pueblos. Eso no se puede pedir, pero yo creo que sí podemos tener 3 familias más por pueblo, ¿no? 3 familias, eso no es un mínimo realista. Pues 3 familias ya haríamos mucho. Y luego, los puntos fuertes que hay ahora y que desde la escritura no se conocen, es el nivel cultural que tenemos, ¿no? Porque es la herencia que nos han dejado nuestros padres, mira, eso sí lo han hecho muy bien,
que, pues eso, tenemos un nivel cultural y sobre todo de la mujer que pues no se ha tenido nunca. Ahora mismo a mí me ven las mis marías, mis vecinas de 90 años y al final dicen, es que tienes unos recursos, es que digo, claro, es que tengo escuela. Tengo escuela, que la mejor escuela que he tenido ha sido en Peraperto, que yo cuando iba al pueblo no sabía poner una lechuga. Yo ha sido mi mejor universidad, pero la otra, la de venir a la ciudad, la de convivir, la de ver, la de compartir, la de estar con vosotros, eso es un cambio brutal. Luego me he vuelto al pueblo, pero me vuelvo con una mochila bien armada. Y otra, ese, que te resaltaba antes cuando llamaba la gente del concejo, y es el empoderamiento de la mujer, porque nunca ha formado parte de la toma de decisiones y yo creo que tenemos otras maneras de hablar, de consensuar, de camelar y de todo, que el hombre ya se le sube la testosterona y se pone violento y me quiero sacrificar. Yo, no. Más mujeres en los pueblos y más mujeres con poder. Y luego, ¿qué necesitamos? Pues redes, que ahí estáis vosotros, ¿no? O sea, yo agradezco muchísimo poder venir aquí a la Universidad de Valladolid a hablar de mi Peraperto y que estéis con ganas de escucharme. Gracias. De verdad, porque es que pensaba que éramos medio invisibles y bueno, os lo agradezco del alma. Y por otro lado, políticas públicas. Políticas públicas, pues, hombre, una persona que viene allí, ahí pagamos leñero, corte, no sé qué, no sé cuánto, pues eso, los mismos impuestos que todos, que hasta ahí está bien, pero hay que entender que nuestra realidad es muy peculiar. O sea, es que prácticamente a veces me gusta compararme con los indígenas o con poblados muy autárquicos o con... Claro, a ver, si queremos tener esos espacios, ¿no? Vosotros también vais a disfrutar, porque vais a la montaña palentina, al parque natural, os dais un paseo y gozáis del entorno que tenemos, ese entorno que tenemos, que nosotros estamos ahí. Nosotros estamos allí y os necesitamos. Pero hay que entender que no podemos pagar eso con los mismos impuestos de autónomo, los mismos contribuciones de las viviendas, y las viviendas son grandes, pero no porque seamos terratenientes, que han tenido otro uso y otra movida. Dinero voy a pagar 200 pavos, pero si me cuesta ir a ganarles medio mes, macho. Políticas que nos amparen un poco, que nos protejan, ¿no? Para evitar caer en la privatización de lo comunal, para seguir teniendo estos espacios. Y eso, otras propuestas, pues el aprovechamiento pedagógico, el ser malos. El ser malos no te queda otra, porque con tanta legislación no te queda otra. Esto que estamos haciendo, aquí el suelo es de cantos de piedra, que no lo hemos inventado nosotros, ¿eh? Creo que los cavernícolas nos daban lecciones. Está prohibido, llevadas al parque natural, está prohibido bajar piedras. Eso son cuatro chovas que puso mi abuela hace 80 años. Pues no prohibido, pero tienes que pelear, ¿eh? Pero tienes que pelear, no es muy fácil. Y eso, construir con nuestras manos, construir con nuestras manos, aprovechar los recursos que tenemos. Y es que, ¿quién va a venir desde dónde a decirnos que podemos o que no podemos? Pero si es lo único que hay. Piedras, palos, plantas, que esto, vamos, siempre andamos ahí en un pie legal y en otro ilegal, no lo sé. Pasa. Pero hay que tomar decisiones y hay que estar. Esto es esta diapositiva, se dedica al bosque comestible de Peraperto, que es otro proyecto que sale desde la gestión de la Junta Vecinal, donde a través de las subvenciones que da la Diputación para Huertas, pues nos planteamos, ¿no? Nos pueden financiar un poquito de material, para herramientas como la desbrozadora, tal, y ¿por qué no hacemos un proyecto? Y como tenemos muchas ganas de seguir soñando y de seguir luchando por un mundo más bonito, en el que nos encontremos más a gusto, pues nos planteamos la historia de decir, bueno, Huertas, un pueblo como Peraperto, pues bueno, pues esta familia, pues esta misma familia está con otros dos, pero la mayoría de nuestros vecinos tienen más de 80 años, ¿no? Entonces, cada vez que hacemos una huebra ahora mismo, tenemos que contar, bueno, vienen de Valladolid, tenemos auténticos fans, vienen encantados de la vida y forman parte de nuestra gestión del territorio, los niños que han visto de campamento y otras asociaciones como Ecoperan, como... Que muchos están aquí, talleres de formación, poder traer a un sabio, mira, esto es un injerto, eso es un macueto, un espino a dar, y eso es una pera. Saberes olvidados,
que hacían nuestros abuelos, que nos han enseñado, y que pues ahora tenemos que traer expertos de fuera para que nos enseñen a injertar, pero hay que hacerlo, porque es que son saberes olvidados y nos dan de comer, y es muy interesante. Gestionan un territorio, ¿no? Hacer esto nos tiene que pedir permisos, memorias y la leche, pero bueno, que con ganas se puede hacer todo. O sea, no hay que mirar tampoco a la administración como un perro salvaje, no. Vamos a ver si llegamos a entendernos conversando. Y bueno, poco a poco nos entendemos. Bosque comestible, no, hablaría otra sesión de ello, ¿eh? Porque es muy bonito, pero no. Intercambio de semillas, soberanía alimentaria, ¿no? Este intercambio lo hace José y su mujer aquí en el hotel rural, lo hacen voluntariamente, ya llevamos, yo no sé si 8 años o yo, no sé si qué año es. Mira, este es el 8º año. Pues empezamos ahí 4 peleles con 3 semillucas, porque además no es una zona de agricultura, es una zona de montaña, y ahora mismo, o sea, recomendable apuntarlos, a ver si para el año que viene podéis ir, pero semillas de montaña, o sea, es muy interesante, incluso si gente de tierra de campos, porque claro, es lo mismo plantar una patata que se ha cultivado a 500 metros que una casa de río a mi 100. Bueno, muy interesante, soberanía alimentaria, con ganas se pueden hacer un montón de cosas. Otra. Y aquí están los chicos del Bosque Escuela Terapeuta. Lo que no podemos hacer ya con los papás, bueno, no es que no podamos, es más complicado. Con los niños sí, con los niños sí. Tú les llevas al monte, les llevas a ver el río, ven nuestras mierdas directas al río, cosa que el parque ahí natural no sé por qué nos ha metido, que es importante. Pues los niños lo ven y dicen, bueno, pero si está hecho un asco, claro, hijo mío, tiramos todas las cajas, todos los fibres y todos los suavizantes al río de forma directa. No puede ser. Mira, ya es que el niño con el dibujo, ay, qué soñado con que había una depuradora. No sé qué, ¿qué podemos hacer? Pues vamos a hacer una manifestación y una cacerolada en San Sebastián, venga, vamos, tal. Y aquí están. Aquí están. Son nuestro futuro. Son pocos. No tiene fácil. Pero están ahí y hay que darles caña y hay que darles alas y hay que potenciar eso porque es lo que hay. Y bueno, ya con esto que dais, ya son 21. ¿Puedo poner un vídeo de minuto? Vale, voy a acabar. Esto siempre me gusta mucho, que me ha dado muchos ánimos. Es un minutito, pero es que este responsable es grande, de vez en cuando. Soy José Mujica, pero no ahora por su presidente. Esto lo pensamos mucho, pasamos más de 10 años de soledad en Zaragoza. Y tuvimos 7 años sin leer un libro. Y tuvimos mucho tiempo para pensar. Y descubrimos esto. O logras ser feliz con poco y liviano de equipaje, porque la felicidad está dentro tuyo. Como lo he andado. Esto no es una apología de la pobreza, esto es una apología de la sobriedad. Pero como hemos inventado una sociedad de consumo, consumista, y la economía tiene que crecer, porque si no crece es una tragedia. Inventamos una montaña de consumo superfluo y hay que tirar y vivir comprando y tirando. Y lo que estamos gastando es tiempo de vida. Porque cuando yo compro algo, o tú, no lo compras con plata, lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia, la única cosa que uno puede comprar es la vida se gasta. Y es miserable gastar la vida.